Hola, buenos días. En vivo, dos personas conectadas. Me conecté porque quiero aclarar algo. Saludos, mi hermano, desde Fort Myers, USA. Juleibis Crespo, te damos la bienvenida. Buenos días, Cuba linda y Cuba bella. Saludos, mi hermano, desde Fort Myers, ¿no? 10 personas conectadas. Buen día. Buenos días, Jorge Luis Pérez, el señor Jorge Luis Pérez. ¿De dónde nos ve Jorge Luis Pérez? Por favor, háznoslo saber. 17 personas conectadas. Javier Santana. Qué indignación saber que te estuvieron mintiendo en la historia. Eso es normal. El comunismo dice, buenos días, señor. Saludos desde Orlando, Florida. Ah, en Orlando es donde están los parques, ¿no? Jorge Luis Pérez de Cuba. ¿De qué parte de Cuba, Jorgito? Mi hermano. Buenos días, capucha. Capucha usa. Ah, usa capucha. Ah, úsala tú también. Correcto. Nicolás Rodríguez. Buenos días. Saludos desde Houston. Saludos desde Francia. ¿De Francia dónde? ¿De París? ¿De Marsella? Good morning, Hate. Fuerte. Buenos días desde Miami, La Habana. Ah, qué bueno, la gente de La Habana, mi tierra. Saludos desde Tampa, estoy trabajando, manejo también. Saludos desde Italia, patria y vida. La tierra de Garibaldi. La tierra del rey Jorge, primero. La tierra de Umberto Eco, el hombre que escribió En nombre del arroz. La tierra de El mundo de Amici, el que escribió Corazón. Tremenda obra, Corazón. Muy linda la historia de Italia. Saludos desde Varadero, Cuba. Óigame, Varadero, la playa más linda del mundo. Saludos desde Varadero. Gracias, mi hermano. Hazte fuerte. Buenos días, maestro. 31 personas. Saludos desde La Habana. ¿Desde qué parte de La Habana? Me van poniendo desde Regla, Guanabacoa y así. Saludos desde Varadero, Cuba. Un saludo. Por favor, la gente de Cuba me va poniendo de dónde, por favor. Me gustaría que escribieras el manifiesto político para esta nueva revolución. Lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Creo que eso es una idea genial porque el pueblo de Cuba necesita un postulado político para estos tiempos. 37. Regla. Estuve mucho en el Parque Regla. Tuve muchas noviecitas por ahí hace mucho tiempo. Tenía una noviecita por el Chivá, por allá, y por la rotonda de Guanabacoa, donde había una guarapera, y ahí iba con mi noviecito a tomar guarapo. Un muchachito tenía 16 años. 40 personas conectadas. Regla. El flaco, tiene que alimentarse bien, mi hermano, que necesitamos hombre fuerte para la lucha que nos espera. 40 personas conectadas. 44 personas conectadas. Sigan escribiéndome, por favor, para ver si intento saludarlos a todos. Digo, si pueden. Me quedó algo pendiente de la directa de ayer en la tarde. Saludos desde MTZ Matanza. No se quite la máscara, que usted es importante para la patria. Eso es uno de los temas que voy a tratar ahora. Buenos días, profe Augusto Palomino. Buenos días, Augusto. La versión de Camilo, Javier Santana. Tranquilo, tranquilo, que lo de Camilo es para esta noche. Saludos desde Venezuela, Barquisimeto. Un saludo a los venezolanos, a la tierra de Betancur, el hombre que escribió Doña Bárbara. Rómulo Gallego fue. Sí, Rómulo Gallego. Sí. Con él no problema, lo pasa es que hay poca jama. Desde España, Dios te bendiga. ¿Desde qué parte de España? Desde allá desde el Cabo de Finisterre, fin de la tierra. O de los Pirineos. Camilo, segunda parte. Tranquilo con los de Camilo. Sin alterarse. Adelante, Texas. Saludos, hermano, desde Tucson, Arizona. Nacido en Cuba y criado aquí. Ahí. Tú sabes que una de las cosas que me gustaría a mí es conocer el desierto de Arizona. Es bello el desierto de los Estados Unidos. 50. 50 personas conectadas. Lo de Camilo es para esta noche, para que se conecten más gente. Porque
Qué clase de directa anoche. Me he reído y he aprendido de usted. Es una enciclopedia. Un abrazo desde Matanza. Gracias, sin alterarse. Gracias. Gracias por esa consideración, por ese amor, el cariño, esa acogida que me han dado. Ayer cuando yo hablaba aquí en la tarde sobre el problema de Estrada Palma. Más bellos son los Apalaches, yo sé. Esa es la reserva de carbón más grande del mundo, los montes Apalaches, yo lo sé. Pero a mí me gusta el desierto, porque déjame decirte algo, ¿qué es lo que pasa con el desierto? Los desiertos son ecosistemas. Y entonces el que dibujó el mundo lo dibujó de una manera para que hubiese un contraste con todo. Eso es otro tema. Cuando yo estaba hablando de Martínez Campos y estaba diciendo que el pacto del Sahón no era tan denigrante como han hecho creer los comunistas, para levantar la figura histórica de Maceo como un ejemplo de un hombre intransigente que no sacrifica los postulados de la revolución, como mismo hace Fidel Castro. Mi familia es de Cabaiguán, cerca de Guayos, uno de los mejores tabacos de Cuba. Uno de los mejores tabacos de Cuba, la tierra de Cabaiguán. Tú sabes que el tabaco de Cuba es una mezcla de tabaco de tres regiones. La cap, el capote y la tripa vienen de tres lugares distintos. Hoy no, y lo que hay es una tripería y una brevería. Pero en aquella época venía la tripa de allá de la tierra de Oriente, porque déjame decirte algo, el tabaco es oriundo de la tierra de Cuba, pero generalmente es de la zona que está comprendida entre la sierra de Cubita al norte y la cuchilla de Toa, ese grupo montañoso que se llama el grupo Maniabón. Son pequeños mogotes parecidos a los de Pinar del Río, pero más chiquitos. Ese es el hospedero, el hábitat natural de la polimita picta, el colorido caracol cubano que está desde Baracoa hasta la zona de Manatí y un poquito más allá. El tabaco es oriundo de esa tierra. Ahí los aborígenes cubanos lo cogían norte de Camagüey, exacto. También soy de Camagüey, donde está la fábrica Bauza de tabaco. Había muchos y muchos y muchos chinchales de tabaco antes de que llegara el cáncer a Cuba. Y ahí mi abuelo y abuelita Caridad tenían un chinchalito cerca también, que compraban tabaco de Cabaiguán y lo torcían a mano y allá, tabaco de mascar y tabaco de fumar también. Buenos días. Acabaron con todo. Acabaron con todo. Entonces, Martínez Campos, más que un militar, era un pacificador. Porque si hubiese sido un hombre que quería la rendición de Maceo, como me escribió ahí, alguien ahí que parece, no lo voy a tildar de comunista, pero parece que él está influenciado por la mentira o la verdad del Sanjón sacada de contexto. Te lo voy a decir porque yo tuve acceso a los originales, los leí. Mira. El pacto del Sajón comprendía que los únicos esclavos que iban a recibir la libertad inmediata eran los que habían participado en la guerra. Ahora, el resto de los esclavos que quedaba, el resto de los esclavos que quedaba, ellos iban a estar en el famoso régimen de patronato en un intervalo de tiempo de 8 o 10 años, para luego que los amos le enseñaran un oficio, algo con qué ganarse la vida, soltarlos para que ellos se pudieran reinsertar en la sociedad. ¿Por qué? Porque esa gente no sabía ni leer, no sabía escribir. A algunos los amos los habían enseñado y no tenían ninguna profesión excepto ser un labriego o trabajar en las tareas domésticas de una plantación o de un telar de ladrillo, de un tejar de yace. No sabían hacer más nada. Telar de ladrillo, no, un tejar de tejas y ladrillo. Entonces, esa fue una de las cosas que con la última guerra, el problema, fíjate que cuando se dio la última contienda, ya se había abolido la esclavitud en Cuba. Porque el último país en abolir la esclavitud fue el Brasil, y Cuba la había abolido 2 años antes, cuando se disolvió la monarquía portuguesa ya con Pedro II, el hijo de Pedro el Grande, aquel famoso
emperador con su hija, la princesa Margarita, que fue la que firmó la abdicación y la abolición de la esclavitud a la corona. Y nació la República Brasileña. Cuba abolió la esclavitud y 2 años después la abolió Brasil. Y terminó la esclavitud en este mundo. Entonces, Martínez Campos era un pacificador. Y era un hombre de paz. Fíjate si es así. Que en la intentona de la guerra chiquita, después del San Juan, el general Calixto García, que fue el único general de las tres guerras, el único que no perdió la fe, un hombre que era prácticamente semi-analfabeto, que cuando fue desterrado a España, en España, yendo a bibliotecas públicas, aprendió a leer autodidactamente y se fue formando. E iba a los cines, a los teatros y a los lugares donde se reunían y escuchaba y se fue formando. Porque él se incorporó a la guerra días después del grito de la independencia en la región de Holguín, con muchos patriotas orineros. Muy bravía la región de Holguín para rebelarse, sobre todo en la zona de Gibar, con Freire Andrade, Rafael Freire, Limbano Sánchez y él. A la fuerza del general Máximo Gómez y del general Modesto Díaz se incorporaron. Y luego él se incorpora al general el general Tomás Jordan, aquel general de artillería que participó en la guerra civil, el hombre que viene con Henry Reef y prepara las defensas para defender Bayamo con la creciente de Balmaceda. Y ahí él aprende a usar la artillería. Era el único general que sabía andar con cañón en Cuba porque Cuba no tenía cañón. Y él lo había aprendido con Tomás Jordan. Y por primera vez en Cuba las fuerzas cubanas usaron cañones en la toma de Victoria de las Tunas. Que por cierto, fue una resistencia tan sangrienta de 30 días que solamente después de tomar Victoria de las Tunas, el general García, Calixto García, al ver el arrojo y la carnicería que se formó y de la cantidad de hombres que había perdido, no quiso perdonarle la vida a ningún cubano que participó del lado de los españoles. A los españoles les perdonó la vida, pero a los rayadillos, o sea, los contraguerrilleros, que eran los que se dedicaban por los montes a hacerle emboscada a los mambis y a destruir los hospitales de sangre de las mujeres y de la fábrica y la salina, y a los voluntarios españoles que serían los guarapitos, no los perdonó y los fusiló a todos. Entonces, terminó el San Juan, él se reunió con la gente de Maceo, pero él no aceptó. Sale de Cuba y vuelve. Desembarca por el sur de Cuba con un barquito con 19 hombres, y se incorpora a la lucha en la llamada Guerra Chiquita, que duró menos de un año, 1879-1870, pero sin fuerza, sin el apoyo de la gente de su natal provincia de Holguín. Y Maceo exiliado ya y los demás jefes, lo cercó Martínez Campos en la zona del sur de Cuba, ahí entre la frontera de la Ciénaga de Guaybirama y el Golfo de Guacanayama. Y Martínez Campos le dijo que se rindiera y él no quiso rendirse. Y Martínez Campos no lo quiso sacrificar y lo perdonó a cambio del destierro a España, a él y a sus hombres. Martínez Campos no era, mi amigo, como usted dijo, un asesino, ni un militar sin honor. Porque si la intención, como usted dice, hubiese sido que Maceo se rindiera para luego aniquilar las fuerzas mambisas, le voy a recordar que ya no habían fuerzas mambisas sobre las armas, que Baraguá era el último reducto de los mambises que luchaban. Allí, en Baraguá, se juntaron los últimos patriotas que quedaban, el último grupo de los nostálgicos arrepentidos por la guerra. Porque como te dije, la guerra se hubiese podido ganar si se hubiesen aplicado las tácticas, disciplina y unidad, porque el mayor conocía una técnica para acabar con las fuerzas españolas, que era aquella caballería.
y la exitosa campaña de Maceo y de José Maceo y de todos los patriotas orientales, sobre todo la campaña de Guantánamo, habían demostrado que las técnicas de guerra del mayor que Maceo ya había implementado eran efectivas. Pero ¿qué nos destruyó? Buenos días, maestro, qué gusto aprender con usted. ¿Qué fue lo que nos destruyó, mi amigo? Y déjame decirte, no te estoy culpando de comunista, tal vez sea uno de esos hombres deformado por la mentira. ¿Qué destruyó al pueblo de Cuba? Lo mismo que lo destruyó hoy. El brete y el chanchullo. La chivatería. La obra perfecta de destrucción que hizo este régimen en la figura de aquel pichón de demonio para destruir un hombre que lo material para lo sometieron tanto a las vejaciones materiales, porque todo eso fue preparado por la Internacional Socialista. Fidel no tenía cabeza para eso. Fidel llegó al poder con 33 años y por sabio, por maquiavélico, aún si leyó Psicología de las Multitudes de José Ingeniero, lo que haya leído, él no tenía la capacidad para pensar a semejante nivel de maldad. Fue la inteligencia soviética la que preparó toda la represión en Cuba y que tiene su origen en la Lubyanka, en un hombre que era la mano derecha de Stalin que se llamó Beria, aquel asesino terrible que desde la Lubyanka, el cuartel general de la seguridad del Estado en Moscú, planificaba las órdenes de represión y exterminio. El hombre que diseñó la muerte de los 15 millones de campesinos ucranianos. El hombre que creó el presidio político y desterró para la Siberia, para allá, para Vladivostok, a todos los presos políticos, mató 10 millones. El hombre que diseñó en su mente la construcción del ferrocarril Baikal-Amur, que llegaba hasta allá, hasta los confines de la Kamchatka. Allá donde en 1905 se hizo la guerra ruso-japonés. Porque la gente cree que de la nada sale nada. Gregory Chukov, el famoso mariscal de las batallas tan grandes del Frente Oriental, junto a Iván Koniev y a Vasiliev y a todos estos generales, tienen su origen como soldados allá en la guerra ruso-japonesa en 1905. Porque Stalin en su histeria, te voy a recordar algo, muchachos, fusiló primero cuando llegó al poder toda la oficialidad del antiguo imperio zarista porque no creían ellos. Y también fusiló a todos los intelectuales y pensadores. Se salvaron algunos, Máximo Gorki, que se puso a escribir novelitas revolucionarias como La Madre, entre otros. Y aparte eso acabó con la iglesia. Destruyó los templos. Y al patriarca se lo echó al pico. Porque eso no creía en nadie. Por eso es que cuando Hitler lo invade, avanza tanto el ejército hitleriano, la Wehrmacht, como se le conocía. ¿Por qué? Porque él no tenía ingeniero, no tenía nada. Había convertido, como Fidel Castro, había convertido al pueblo soviético en un pueblo incivilizado para la época. Apenas un poquito de ferrocarril y alguno que otro transporte público. Pero el pueblo ruso, en los días de la invasión soviética, digo, alemana, en la operación aquella Barbarroja famosa de la Wehrmacht, todavía andaba con carretones de caballos como hoy mismo anda el pueblo de Cuba, con volantas, pachangas y calabrotes de esos, cales y quitrines. Porque esa es la idea del comunismo. La idea del comunismo es someter al hombre a una vejación. Usted está someter al hombre a una vejación tan grande que la ausencia y la carencia de lo material lo convierta como una manada de buitres que están esperando que coman los leones o que coman los leopardos o los guepardos, y cuando quedan los restos, los pellejos, los huesos y el mondongo, se sacan los ojos entre ellos para comer. Y entonces por esa vejación y por someter al cuerpo a tanta carencia física, las personas se convierten en animales irracionales. Por eso es que tú ves ese macheteo en las colas, un viejo de 70 años dándole machete a un muchachito para cuatro perros calientes. O esa cantidad de mujeres africanas
alándose los pelos y desgreñándose por las calles. Eso es la miseria y el hambre que el comunismo crea. Y esa política no la inventó Fidel. Esa fue la receta de Andrea Beria, aquel famoso asesino que cuando él ya sabía que Stalin había matado a todos sus amigos y que no le quedaba nadie, que mandó a buscar de Austria al ministro de Relaciones Exteriores soviético Anastasia Mikoyan, aquel hombre que fue a Cuba en los 60 y que Fidel y Dorticó y Mikoyan se pasearon por las calles de La Habana en aquel famoso desfile donde todos están abrazados, incluyendo el comandante William Morgan, que luego lo fusilan, entre otros. Envenenó a Stalin en marzo del 53 porque ya él sabía que Stalin había matado hasta sus más cercanos amigos y nada más quedaban Mikoyan y él. Y entonces fue allá y le dijo al jefe de la seguridad: déjame entrar a ver al jefe. Y con un veneno secreto lo mató. Y por la madrugada, al escolta, al ver que no se levantaba, porque él se levantaba a orinar y a tomar un tecito, fueron y el hombre estaba tirado en el piso y lo mató Berian con los venenos esos mismos que usa Putin, con el mismo veneno que mataron a Andrei Sájarov, un disidente político de los 80, que una mujer en el metro de Londres se montó y lo rayó y lo mató. El llamado vacilo búlgaro, como se le conocía. A Trotsky lo mandó a matar en México. Lo mató un asesino español, Manuel Mercader. Porque aquí hay un tema que yo quiero aclarar. La gente cree que el comunismo surgió en la Unión Soviética. No. El comunismo en sí tiene sus raíces en el rancio catolicismo católico. No el catolicismo de hoy, el catolicismo de la Inquisición. Cuando tú miras, por ejemplo, a Héctor y a don Tomás de Torquemada, los grandes inquisidores, en los días de la devota reina católica Isabel II, España se había convertido en tan devota y tan católica que el Papa al obispo de Valladolid le había dado los mismos poderes plenipotenciarios y eclesiásticos que tenía él en el Vaticano. Lo que decidiera el obispo de Valladolid era la voz de Dios en la tierra, porque pensaba igual al Papa. Y ahí es donde nace entonces la Inquisición con Héctor y Tomás de Torquemada. En ese sistema inquisitivo y totalitario, obtuso, que no te permite pensar ni tener nada, obligado a todo, donde todo era brujería y donde todo era herejía y crímenes, se echaron los cimientos del comunismo. Porque la doctrina social que propugnaban Marx y Engels no tiene nada que ver con la barbarie de esta gente. Entonces, se fusionó esa barbarie con aquella doctrina social. Lo maravilloso de la doctrina para encantar y la barbarie para reprimir del rancio catolicismo de la Inquisición. Los llamados, para que tengas una idea, en esa época, Héctor y Tomás de Torquemada y los demás inquisidores quemaron 5 millones de mujeres en España acusadas de brujería. Y los conocimientos que hoy tiene el mundo los hubiese podido tener hace 1000 años atrás, porque durante 1200 años el mundo intentó despuntar hacia el desarrollo, pero la iglesia no lo permitía. La iglesia tuvo el poder del mundo 1200 años. Por eso es que en el mundo árabe había más desarrollo y en la China, porque estaban lejos de la intolerancia del catolicismo. Entonces, Martínez Campos no era un asesino, era un pacificador. Si no hubiesen dejado a Balmaceda, que por la barbarie que cometió, lo destituye España. Entonces, nada se improvisa de la nada. Él no creó nada, todo eso fue la copia de los servicios secretos del KGB. Como mismo fueron y le dijeron: mira, toda esa gente está alzada ahí. Nosotros exterminamos en la guerra civil a los mencheviques, la gente de Trotsky, con esta política. Están en un bosque, talamos hasta el último árbol. Envenenamos hasta el último río, sellamos hasta la última cueva y matamos todo lo que vuela, todo lo que brinca, todo lo que salta y todo lo que recta, para que no puedan comer nada, porque los hombres no comen tierra. Por eso en el Escambray lo chapearon completo, envenenaron los ríos, le tiraron de todo, hasta los más de Santa María los extinguieron allí. Y cogieron 100.000 milicianos e hicieron un cordón desde la zona de Puerto Casilda
y enlazaron todo el escambray por la zona de Cumanayagua y todos esos lugares. Y empezaron a peinar hombre con hombre, a un metro cada uno, pinchando con bayoneta al suelo, buscando todo, metiéndole dinamita a las cuevas y arrasaron. La política exterminio. Y los campesinos que quedaban allí para apoyarlo, los montaron en carros militares, los tiraban con viejos en silla de ruedas, con los Bartulitos y con los hijos, dale por ahí para allá, para Pinar del Río, para Chamizo, para Briones Montoto, para Luis Lazo, para Alonso Rojas, para Paso Quemado, para Los Palacios, para Los Andinos, para Sandino, para exterminar, para separar a los pueblos que ayudaban a los que estaban en la guerrilla, para romper el contacto. Y entonces infiltraban allí a los agentes que iban a ser los ojos de la seguridad del G2, porque la gente habla del G2, el G2 ya no existe. El G2 fue un grupo de trabajo que se creó en los 60 para combatir a las organizaciones contrarrevolucionarias, generalmente al MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, y a la Rosa Blanca, la primera organización anticastrista que fundó el Díaz Valar, padre de los Díaz Valar. Buenos días, maestro. Es lo que tenían que hacerle a ellos la Sierra Maestra. Mandaron muchos, pero entonces, esos campesinos de la Sierra Maestra mandaron mucho la era oscura. Claro que sí, el oscurantismo como se conoce. Entonces, nada fue improvisado. Los servicios secretos desde La Habana crearon la temible Villa Marista, que es la copia de la Lubián. La capucha sí sabe, la capucha no es boba. ¿Qué tú te crees? Que la capucha es un improvisado. ¿Por qué tú crees que la capucha hace tanto énfasis en que los muchachitos no se fajen entre ellos? Porque la capucha sabe que los comunistas saben que el día de hoy el poder está en la comunicación. Hoy es la era electrónica, cibernética, y el poder está en los medios de comunicación. Por eso que los comunistas se apoderaron siempre desde Hollywood, y eso es una rata de comunista. Y por eso todos los medios en el mundo están en poder del comunismo. Por eso es el deseo de George Soros de comprar Radio Mambí La Poderosa, que son los últimos reductos de información limpia y conservadora, para quedarse con los medios de comunicación. Por eso que casi toda esa gente, pintores, escritores, son personas del movimiento LGTBI, o de Black Matter, movimientos que paga la izquierda para desestabilizar continentes y matar los valores, principios y morales. Por eso han ido socavando las instituciones democráticas del mundo libre, infiltrando estos personajes que tienen fama en la sociedad. Mandaron muchos para el área de Ciego de Ávila también. Sí, yo sé. Roxana, bienvenida. Por eso mandan a todos estos personajes para que vayan infiltrándose primero en la popularidad social y luego los catapultan a la política. Porque primero les roban el corazón al pueblo. ¿Cómo lo hacen? Vendiéndole un mensaje de bondad, de patriotismo y de convivencia social, de amor al prójimo, en las redes sociales. Y luego, obtenida ya la popularidad, entonces los llevan a que escañen los escaños de la política para desde ahí, con sus malas decisiones económicas, con su corrupción política desmedida y con su deshonestidad, entre otras cosas, los políticos alimenten la crisis económica para crear un estado de desesperación y desposeer cada día al individuo del dinero y tenerlo sometido por la pobreza. Ahora el Estado es el benefactor. A mí ahora es a quien me deben los favores. Gracias a fulano de tal, mi hijo está becado. Esa es la muela del comunismo. Así penetra la Internacional Socialista, las instituciones democráticas del mundo libre occidental, y así los ha ido socavando. Por eso ustedes tienen lo que tienen allí hoy. Por eso tienen a Kamala Harris en medio de una guerra riéndose por el mundo. Porque esa pichona de víbora está diseñada para eso. Saludos, Delgado. Entonces, lo que pasa, te crean la crisis social. Por eso esa gran inflación que hay en Estados Unidos y en el mundo. Porque eso está diseñado por un parámetro. Y después entonces empiezan a bombardear a los seres humanos para que ellos pierdan su identidad.
Ahora ya no son ni hombres ni mujeres. ¿Por qué? Porque el objetivo es destruir la familia con la homosexualidad y con el lesbianismo, que solamente es el 0.1% de la población mundial. El resto de la población mundial o es heterosexual o bisexual. Destruir la familia, acabar con la institución del matrimonio, que es el núcleo principal donde se incuba la sociedad, para destruir y atacar la sociedad y convertirla en una anarquía. Y después ello en el poder, sin estructura social, sin sociedad, sin valores, imponer las tiranías. Saludos desde España, un programa para los alzados del Escambray y la historia real. Perdón, son tantas cosas, perdonad que este pobre viejo. Galicia, los gallegos. Perdón, testaferros y brutos, pero bueno, los gallegos son excelentes. Mi abuela era una maravilla. Esa es la intención del comunismo y ese mismo patrón fue el que se implementó en Cuba. Por eso destruyó la sociedad. Por eso al negro lo puso a bailar más rumba para atrasarlo más, más guaguancó y más barato. Y la única religión que permitió en Cuba era la religión africana. ¿Por qué? Porque es una religión cruda que tiene los orígenes en la esclavitud y alimenta la cultura del esclavo. Ayer prometió segunda parte de Camilo, pero yo no dije que era hoy. Señores, por favor, lo de Camilo por la tarde. Asimismo, desde el faro del Finexterra, fin de la tierra. Claro que sí. Hay una cosa, ahora que me estás hablando del faro fin del mundo, la gente dice que Colón salió de España. Colón no salió de España. Colón salió de Palos de Moguer, en las Canarias, el 2 de agosto de 1492. Y llegó el 12 de octubre a San Salvador, una pequeña islita, Guanani. Ya el Papa se habló de vos, envíen, ok. Y mucha brujería. Pero hay una cosa aquí que quiero decirle a la gente sobre el tema de la brujería y estas cosas. Y nosotros tenemos que educarnos en estas cosas. Porque todo eso lo hace el comunismo para separarnos. Nosotros, usted tiene que leer Catálogo de Cubanía de don Fernando Ortiz, que ha sido el sabio más grande que tuvo Cuba después de Martí. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, porque la intolerancia es un principio satánico y es el cimiento del comunismo. Yo no te acepto y tienes que aceptarme a mí. Cuba es una mezcla de africano y español, de cristianismo con religión afrocubana. La religión afrocubana es la religión que practican los cubanos negros, porque afrocubanos no quedan. Nosotros no tenemos afrocubanos. No es como en Estados Unidos que están los afroamericanos. El término afrocubano en Cuba no existe. Hay una religión africana en Cuba, afrocubana, practicada por los negros cubanos. Pues los negros cubanos no son africanos. Son descendientes de aquellos africanos que fueron traídos como esclavos. Hubiesen sido afrocubanos si habrían sido hijos de negros puros africanos nacidos en Cuba sin mezclarse. Pero el negro de Cuba está mezclado con blanco. Y ya el negro puro, aquel que venía, el Congo, el Mandinga, el Carabalí, como era el general Bandera y estas otras personas, ya no existe. Ya venía un mestizaje desde la formación de la Nacionalidad Cubana. Por eso Maceo era un mulato. Y José Maceo. Y mira las facciones, tanto uno como el otro eran dos hombres muy bien dotados de todo y muy bonitos de rostro y de facciones. Sincretismo religioso. Entonces tenemos que aprender a respetar las diferencias, la sexualidad, la posición política y social de todos los cubanos y de todos los seres humanos. Entonces no podemos ponernos desde aquí a decir que la brujería, la posición espiritual de un hombre tiene que estar separada de la posición social, porque entonces atacas y hieres a otro que no piensa como tú, y así no se hace. Deje a los hermanos afro
cubanos, que no existen los cubanos descendientes africanos, que practiquen su religión si ellos creen en eso. Y no le diga brujero, y no le diga desalmado, y no le diga cochino y puerco, porque eso no es saludable para construir una patria reconciliada. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Eso ha sido la receta que el comunismo utilizó aquí. Usted tiene que medir al hombre por lo que es capaz de hacer. Y tiene que entender por qué él se comporta así. Acuérdate que se acabó la guerra y no le enseñaron ningún oficio, lo soltaron para la calle. Y llegaron a la calle tan brujeros como el mismo día que vivían en el barracón. Así mismo, porque el Dios Todopoderoso hace salir el sol para todos. Exacto. Y entonces no fueron educados. Mira la diferencia que hay con Barack Obama, su esposa Michelle. Son negros distintos. ¿Por qué? Porque fueron y estudiaron. Porque lo que hace al hombre, Martí decía, si el lenguaje hablado nos humanizó, el lenguaje escrito nos civilizó. Lo que civiliza al hombre es el conocimiento. Tarzán se crió con lobos en el bosque, en la selva, en la jungla de la India. Y se comportaba como un lobo. Porque el contacto con el hombre, con el lenguaje, es lo que hace el conocimiento. Hasta que el hombre no pudo hablar, no comenzó la civilización del hombre. O sea, el hombre siempre habló desde el Edén, pero bueno, a mí me gusta hablar en un lenguaje donde todo el mundo quepa. Yo sé que el hombre desde que fue hombre empezó a hablar porque Dios lo creó así. Pero bueno, hay gente que cree que es evolución, entonces yo no vine aquí a imponer criterio, vine a enseñar a la gente. Estoy perdiendo tiempo de trabajar, yo me levanté a trabajar a las 4 de la mañana. Y estoy parando para educar, porque ese ha sido el grande problema del pueblo de Cuba. Mira lo que te he contado a lo largo de estos días de la historia. Y mira la tragedia que hay armada. Nadie sabe nada de eso. Y aún los que saben algo, como ese muchacho, viene a decirme a mí que el pacto del Sanjón no contemplaba la abolición de esclavitud. No la contemplaba para aplicarla en el momento. Pero ya se habían puesto años límites para acabar con él. El hombre no se mide por la religión. Claro que no. La religión separa a los hombres. Une a los que piensan igual, pero separa a los que no piensan como ellos. Por eso la canción de John Lennon, un mundo sin fronteras, sin religión. Hermano, gracias por sus lecciones de historia y patriotismo. Usted junto al doctor León y al Buquer, que son unos tesoros. Somos seres humanos llenos de luces y sombras, con un compromiso social que tenemos como misión no ser los últimos baluartes de patriotismo y rebelión, sino contagiar con ese patriotismo y esa rebelión a aquellos que son patriotas y que sienten la rebelión en su alma, pero que muchos tabúes e ignorancia no les permiten ver la realidad. Todo lo que ha pasado en Cuba ha sido diseñado para alejar al cubano del amor patrio. Porque el amor patrio es lo que te hace defender lo que te pertenece. Si tú le quitas al cocodrilo el instinto natural de preservar a su especie, entonces se acaban los cocodrilos. ¿Tú no ves cómo nacen los cocodrilitos? Y la cocodrila aquella que del Nilo, por ejemplo, que es el animal más sanguinario de este mundo, que tiene una potencia de mordida de una tonelada y que cuando hace esos giros te destroza el esqueleto y la carne. Ella abre su boca de bestia, y mete a sus crías en su boca y los tiene por varios tiempos, varios días y creo que hasta un mes para protegerlo. Entonces, si nos matan lo que somos, ya no podemos proteger lo que queremos. Si nos matan el patriotismo, no podemos proteger la patria. Y por eso no luchamos por la libertad, porque la patria se protege cuando se cuida en ella la libertad. Entonces, eso está bien diseñado, pero el pueblo no sabe, no quieren compartir a la capucha. Yo estaba mirando ahí el otro día, 3, 4, 5 mil gente en la directa, 200 likes nada más. Entre más likes tú das, más camino y más gente se va sumando.
pero si la pereza de muchos que están ahí no le permite dar un likecito para que se riegue la bola y el video se haga viral, estamos fritos. La capucha está hablando aquí por gusto. Porque mi idea no es entretenerte, mijo. Mi idea es despertarte, mijo, de ese largo letargo que has vivido. Y te lo voy a decir con honestidad. Y te lo voy a decir con humildad. Yo pudiera estar viviendo cómodamente, sin buscarme problemas con el comunismo. Yo soy profesor de teología bíblica. Yo domino la teología al dedillo. Y si yo abro una iglesia o enseño teología por aquí, tengo miles de seguidores. Y no lo hago porque mi deber es con mi pueblo. Porque iglesias y pastores es lo que más hay en este mundo, y predicadores. Pero patriotas, comunicadores, activistas por la libertad de un pueblo, puros quedan muy pocos. Pero los Castro, Díaz Canel, Patria y Vida, Jesús desde España. 45-56, voy a estar una hora. Entonces, ¿cuál es mi misión aquí? ¿Entretener a la gente? No. Levantar un movimiento popular con conciencia para que nazca en el alma del cubano el dolor, que despierte y haga renacer el patriotismo con esa historia gloriosa de esos hombres gloriosos, imperfectos y humanos como tú y como yo. El subcomandante Marcos de México de la selva Leucaona, que se ponía así un pasamontañas como yo y una cachimba. Después te voy a hablar del subcomandante Marcos, el de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo domino ese tema al dedillo. De hecho, soy especialista en conflictos históricos de guerrillas. Me encanta eso. Desde la guerrilla de Sri Lanka hasta la guerrilla de los Mau Mau en Nigeria en los 50. De donde los barbudos de Cuba copiaron la barba, porque aquellos tampoco se afeitaban para identificarse, para que fueran distintos. Entonces, esa es la misión mía. Y dentro de esa pléyade de hombres llenos de luces y sombras, resaltar el compromiso social, que es el patriotismo. Porque como te digo siempre, sin patriotismo no se puede hacer patria. Y sin patriotismo no hay patriota. Si no hay patriotismo en el exilio, quiero que entiendan una cosa. El deber de la patria me llama, me obliga, decía Martí. Como dijo el mayor cuando le escribió la carta a la mujer, deseoso de degustar de ti, primero el deber de la patria. Luego que pase esta pesadilla estaremos juntos. La patria, ¿crees que la alcaldía de Otaola será dañino para la dictadura? Bueno. El otro día yo estaba aquí y alguien me dice, no, este entreteniendo a la gente, un comunista ahí, Giococolo se llama, no sé, mientras el primero de nosotros hay una manifestación contra la tiranía en Tampa. Vamos a volver a lo mismo. Las pirañas, se les tira la red mala para que se entretenga comiendo y tú pasas. ¿Sí o no? ¿Qué hacen los narcotraficantes? Mandan tres o cuatro lanchitas con una carguita chiquita para que, para disuadir a los guardacostas y a los cazadores de narcotraficantes, y ellos por acá pasan el obrado. Y lo mismo pasa ahí. Ir a Tampa a gritarle a los comunistas lo que se les viene gritando 64 años, no va a hacer nada, el mismo show, el mismo circo. La alcaldía, claro que sí. La alcaldía, pero se va a enfrentar los intereses de la economía de ellos. Por eso te dije que tiene que reforzar su seguridad porque lo van a matar. Y de que lo matan, lo matan. Y tú ves que todos ellos hablan en las redes sin escolta y andan para donde quiera. Lo hacen, ¿tú sabes por qué? Porque ellos no son una amenaza para el comunismo. Ellos son, inconscientemente y creyéndose que no, un instrumento de la tiranía para tenerlos ahí entreteniendo a la gente en las redes sociales. Porque mientras la gente esté en las redes sociales oyéndole encapuchado y no haciendo nada, no importa. Mientras tú estés, te voy a explicar cómo funciona, mira. La iglesia lleva muchos años predicando el evangelio y diciendo que cuando se predique el evangelio,
Cristo había. Y teológicamente es así. Satanás sabe que Cristo dijo, y será predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor resucitó, después de los 40 días, días antes del Pentecostés, cuando les dijo a los discípulos, váyanse a Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Consolador. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero cuando él lleva al grupo de los 11, porque ya Judas se había ahorcado, al Monte de los Olivos, él se iba ya, había cumplido su misión. Ahora le tocaba a la iglesia, a los hombres que él formó. Y ellos le dijeron, maestro, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y él les dijo, y será predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué hace Satanás? Estoy hablando en términos teológicos. Una persona que no crea en esto no está de acuerdo con lo que digo. Satanás dice, hay una vigilia en la iglesia pentecostal, faro de luz. Mándame dos demonios allí para ver cómo va la cosa. Y así los manda a todas las iglesias, desde el Vaticano hasta allá, hasta la Meca. Y dos demonios llegan invisibles allí, te hablo en términos teológicos, y se cruzan los brazos así. Son los primeros en llegar, porque el mal siempre es puntual. Ellos tienen que dar un informe de lo que está pasando. Y allí llega la hermana y coge el celular y empieza a escribirle al queridito que está traicionando al esposo. Llega la muchachita y empieza a mirar al hombre casado. Llega el pastor y se echa 40 pesos del diezmo aquí. Llega el que recogió el dinero y se roba. Y ahí empieza todo eso. Y entonces empiezan a cantar y empiezan a orar y a pedir que venga el derramamiento del Espíritu Santo para que se pueda predicar. Y el demonio coge el coche y se va. Y llega allá y duerme toda la noche. Y al otro día, cuando despacha con Satanás en el cuartel general del infierno, le dice, ¿qué pasó en tal iglesia? Dice, no sea bobo. Esa gente de labios me honra, su corazón está con nosotros. La esposa de Chucha mirando al esposo de Chacha. El diácono robándose el dinero. El pastor mirándole la falda ajustada a la hermana por allá. La pastora pidiendo reales y con un busto apretado. Y la otra con el celular mandando chisme en Facebook. ¿Así tú crees que sin espiritualidad se pueda derramar el Espíritu Santo nuevamente y salir a predicar? Lo mismo pasa con la oposición. Y los Castro mandan sus demonios. A ver cómo está aquello en Miami. No, en Miami está todo igual. Otaola fajado con el Darwin. El Darwin, el paparazzi. El paparazzi con Perencejo. Y Perencejo con su tanito. Y la para allá, sentada en el Parlamento Europeo, en la Mancloa, allá en España, o en la Zarzuela, comiendo con los reyes, hablando del Cuba de Cid. Y el doctor Boronano, con Juan Manuel Cao, diciendo que ahora el parón sí viene. No te preocupes. Todo el mundo está en las... ¿Y la gente qué hace? No, la gente en las redes, dando like, comparte la campanita. Brian Gracero, que bola pensante, diciéndole a la gente que se hagan brujos. Y Willy González, que yo lo creía un hombre serio, en las redes con 14 personas con metralleta haciendo ejercicio en Estados Unidos frente al FBI. Vamos. Entonces me vigilas ahora, Milanesi. Y el encapuchado que está despertando el patriotismo. Vigílame esos dos, que esos son peligrosos. Y no me le quites el ojo a Carlos Calvo, que sí conoce de la inteligencia, que sí tiene contactos con los estamentos en el MININ y en la FARC, y a Juan Almeida. Pero los demás, con chisme y brete, no tumbamos esto. Deja al público ahí entretenido detrás de la bemba de la diosa o del concierto que va a dar allá. O deja a la gente que sigan al mulato destino y así. Jaja, milanés, no. Entonces, ahora viene otra, Rosana Oropesa. Rosana Oropesa, yo la quiero mucho. A Rosana Oropesa no le gusta milanés. Pero le gusta el encapuchado, o sea, la vida del encapuchado. El otro, así no podemos nosotros. Por eso se destruyó la guerra. Porque la gente de Camagüey no quería a Maceo, ni a Gómez. Así no se puede, mi. Rosy, mi amor, así no se puede, mi niña. Es la unidad consustancial de los cubanos. Eso se llama regionalismo.
Eso se llama caudillismo y eso trae consigo la falta de unidad, mi amor. Es un solo cuerpo, todos unidos en función de un objetivo. Te voy a explicar cómo funciona para que tú veas, Roxana. Este pueblo, como me roba a mí el sueño y los suspiros y los lamentos. Vamos a suponer que Rosanita, el dedo chiquito del pie, tú estás caminando en tu casa y te deja un leñazo en el dedo del pie. El dedito ese que siempre se enreda con cualquier cosa. Y te das un leñazo. Y tú te agachas y así, uy, y lo coges. Se te golpeó nada más el dedito, pero lo siente todo el cuerpo, lo siente todo porque todo está reconectado a través del sistema nervioso central por la ramificación de nervios. ¿Entiendes? Y le duele a todo el cuerpo. El cerebro recibe la señal y con las dendritas y acciona de las neuronas, manda la información y todo sale en función para comenzar a aplacar el dolor. Y lo mismo pasa con nuestros hermanos heridos. Es todo el mundo en función de la patria herida, mamita. Es en función de todo el mundo. Porque pasó en el Escambray, atacaban al carretero y Cheito León estaba comiéndose un puerco asado con yuca. Eso no es problema mío si dividimos el Escambray en 4 cuartones. Porque ellos triunfaron, porque el directorio, el Partido Socialista, la Acción Nacional Revolucionaria de Fran País, el Movimiento 26 de Julio, planificaron las acciones, hicieron pactos políticos, hijo. Cuando él sale de la prisión, se reúne con 5 o 6 grupos distintos, incluyendo con Barcena, un hombre de Guine que era un anticomunista que venía del Partido Ortodoxo. Y ahí fundan el Movimiento 26 de Julio, que agrupaba 5 o 6 grupos, de los cuales él era un delegado más. Y concuerdan y planifican acciones. Por eso que allá en el Pacto de México, el 30 de julio del 56, se reúnen Félix el Musa y José Antonio Echevarría Bianchi y él, y firman la carta o el Pacto de México. El ataque a Palacio no fue premeditado, fue parte de esa coordinación. Yo me alzo, tú atacas Palacio. Días después que él se alzó y atacaron Palacio, Frío mandó los hombres del mismo pacto que habían hecho él cuando se reunió allá y que recibió la maleta. Y vino un yate que se llamaba el Corintia, que salió desde la Florida y que desembarcó en Playa Puerto Rico, allá en Oriente, donde Fermín Conley Gallego los cazó y los mató a todos con 200 hombres del regimiento de la Guardia Rural. Y allá en un cementerio, un guayabal, los mataron a todos, los mártires del Corintia. Todo eso fueron acciones coordinadas. Todo en función de algo. Por eso al coronel Blanco Rico, el coronel del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, el hombre que le dio la información de dónde estaban los muchachos del directorio en Humboldt 7 cuando mataron a Joe Westbrook, Machadito, Fructuoso Rodríguez, le da la información a la gente de Ventura y van a Humboldt 7 y matan a los muchachos de Humboldt 7, que eran del directorio, que se habían refugiado ahí después del desastre de Palacio. Y el otro grupo se quedó en la iglesia del Ángel y otro se quedó en la embajada de Haití, que estaba cerca ahí de Prado y Neptuno, en la esquinita, del lado acá del bar Fausto, si mal no recuerdo. Y entonces, el directorio preparó un ataque y en el cabaret Montmartre, que era un club privado, mató al coronel Blanco Rico frente a su familia, un comando del directorio, porque eran acciones coordinadas, todo el mundo cooperó. Pero si tú, anoche viene alguien y me dice aquí no, porque a partir de ahora ya no veo ni a Milanés, ni a Denia, ni a nadie más compuchado. Eso es veneno para la lucha, mijo. Eso es veneno para la lucha. Lo que la tiranía quiere es que tú primero te hagas sectario, luego que sigas un caudillo y después que abandonen a los que luchan. Debilitar la fuerza. Debilitar la fuerza, mijo. Por eso la guerra cerró 10 años, fracasó. Porque la gente de Camagüey no me mandaba pertrecho a las que estaban en Camagüey. Y a la gente de Oriente no le mandaban. Y debilitaban a los orientales porque no tenían ni parque, ni medicina, ni comida. Y este pueblo tiene que aprender, mijo.
Ese es el problema de este pueblo. Hay un texto en la Biblia sobre el tema que me dijo alguien que ahora nadie quiere hacer nada. Hay un texto cuando Juan está hablando con el ángel allá en Apocalipsis, después del mensaje a las siete iglesias, él le dice, porque tú no eres ni, le está diciendo a la iglesia, está hablando a la iglesia de Filadelfia, que aparte de ser una de las iglesias de Asia, dentro de la profecía cumplió un periodo de tiempo. Y le dice, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, perdón, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa es lo frío y lo caliente? ¿Por qué el Señor, a través de su ángel, le da este mensaje a Juan para que se lo diga a la iglesia? Porque en un lugar frío tú estás y buscas salir de ahí para abrigarte. Y si estás en un lugar caliente, buscas salir de ahí para refrescarte. Porque son los dos extremos. Ahora, pero como estás en un lugar tibiecito, donde no hay ni frío ni calor, tú estás tranquilito. Y es lo que le pasa, esa tibieza que padece el exilio político, disociado de la realidad, es lo peor que le puede pasar a la lucha de un pueblo. Y todo el mundo aquí ha caído en la trampa, ha caído en la trampa Andrés Albuquerque, Cao, los viejos exiliados, esto de Yeniseta, porque de esto no sabe la gente, mijo, de esto nomás sabe la capucha, mijo. Porque la capucha, aparte de que ha leído todo lo que se ha escrito, exacto, la capucha ha sido dotada por la providencia divina para tener un ojo espiritual y mirar la subtrama dentro de la trama. Yo soy escritor y te voy a explicar cómo es escribir. Tú analizas un tema. Yo quiero hablar de del adulterio. Bueno, tengo que buscar la trama. Un hombre exitoso, trabajador que lucha, padre de familia dedicado, católico devoto, se enamora de una mujer linda, que aparenta una vida que no es porque es una adúltera, le gusta tener muchos maridos. Esa es la trama. Ahora viene la subtrama de la novela, que es lo que alimenta. Son los vientos acompañantes del huracán que alimentan el ojo. Ahí entra el amigo que se enamora de la señora, pero que está en una lucha porque no quiere romper la amistad por una mujer. Ahí está la suegra puritana. Ahí está la amiga que se avergüenza de la amiga. Y ahí están los hijos buenos y malos. Es la subtrama. Y dentro de la subtrama, la trama de un hombre bueno, que trabaja, enamorado de una mujer que es infiel. Un ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa allí. Entonces, la gente no ve la subtrama. Solamente ven la trama. Ven el comunismo y que tenemos que salir a protestar. Esa es la trama. Pero no ven la subtrama, que es la que alimenta la trama. Entonces, 198 personas conectadas, 59 minutos, me voy casi ya. Les dejo pendiente el tema de camino. Decía Martí, ganado tengo el pan, hágase el verso. He hecho el verso, ahora voy a buscar el pan. La gente de Martí no conoce nada. Porque el comunismo se encargó de pintar a Martí como el héroe nacional. Pero no lo pintó como el apóstol de nuestra independencia y de nuestra redención. No es lo mismo un apóstol, como se le conocía antes, que un héroe. Un héroe como Fidel Castro. Pero un apóstol es algo más. El apóstol es el enviado, el que lleva un mensaje. Entonces había que romper ese vínculo y esa figura para que el pueblo no pudiera captar el mensaje del apóstol, que era el amor a la patria y la libertad. Martí fue un hombre humano, lleno de pasiones. Y lo único que Martí escribió no fue Ismaelillo, ni tampoco escribió lo único, la niña de Guatemala, ni el presidio político, ni Abdala, ni Yugo y Estrellas. Esa es la bobería que te han puesto para entretener. Martí escribió una novela famosa, muy buena de él, que la gente no conoce, muy poca gente, se llama Amistades Funestas, tremenda novela, hay que leerla. También escribió una que se llama La Adúltera.
Escribió una obra de teatro que se llama Amor con amor se paga. Escribió muchos poemas, un poemario distinto que se llamaba Bajo el brillo de las estrellas. Y en esa compilación hay un poema que se llama El hachís de mi vida. Martí fumó marihuana, porque la marihuana se consumía en el mundo árabe desde hacía 3.000 años. La marihuana es oriunda de la península arábica, por eso se llama cannabis sativica, sativa o cannabis índica, que está en la zona ahí del Océano Índico, de la península arábica. Desde ahí también es el café de la meseta de Abisinia. Y Martí estuvo en Marruecos, allá en Casablanca. Y en la época, hace 160 años, no estaba penada la marihuana como hoy, eso se fumaba como fumar tabaco. Y él vio cómo los árabes probaban la alucinante planta en la júcara normal allí. Y él también era un hombre, le gustaba darse un trago y probar los placeres de la vida. Y amó muchas mujeres, no solamente a la niña de Guatemala ni a Carmen Zayas Bazán. Amó también a la linda Anabel Lee. Hay un poema muy bello que se llama Anabel Lee. Y amó también a la madre de María Mantilla, Carmen Mantilla, que es otra cosa que te voy a contar más adelante. El poema dice, se llama Hachís de mi vida, él lo probó y le hizo un poema. Pero los comunistas no te dicen eso porque, no, Martí era un marihuanero, no, 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 era un hombre lleno de luces y sombras, con pasiones y deseos, como somos todos los hombres. Porque a mí no me gusta engañar a nadie. Yo tengo pasiones como tienen todos los hombres. Un beso de mujer yo lo he sentido, escribió Martí cuando escribió El hachís de mi vida. Un beso de mujer yo lo he sentido en un dulce instante enamorado. El árabe al fantástico hachís consuelo implora. El hachís es la planta arábiga de la tierra, dulce y trovadora. Dice lo que en él encierra, despierta en el cerebro imágenes galanas. Ahí está Hachís de mi vida, lean, buscan Hachís de mi vida de José Martí. Y por eso Martí era un marihuanero. Y era malo que se diera un traguito de ginebra, por eso decían Pepe Ginebrita. El único que no tenía problema era el comandante, que era Dios. A Fidel no le ponían ningún apodo, el caballo, el que más sabía, el invicto, el invencible. Y tal vez tenía más aberraciones y más pasiones que nuestro apóstol. Cuando usted pueda, hable de Antonio Maceo, hablaré. Usted debería dedicar. Yo tengo planes, si la cosa sigue así, yo voy a vender todo lo mío, me voy a ir a Miami con mi familia. Cuando yo me vaya a Miami con mi familia y esté allá, entonces tal vez me quite la máscara. Quiero darme a conocer primero. Nada más tenemos 200 gente, mientras en los canales del chisme hay 14.000, 15.000. Porque la gente vive para eso. ¿Tú no viste el otro día a la chiquita en Miami? Oye, esa gente vinieron montando un tiburón. ¿Usted te imaginas? Eso es un tronco de yuca con vagina y seno. Es increíble lo que el comunismo creó. Mira la otra diciendo que en Estados Unidos no había nada que disfrutar y que había que trabajar bastante. Y yo no le contesté, pero yo decía, chiquita mía, ven acá, ¿tú tienes algún título de la nobleza? ¿Tienes un apellido de la realeza? ¿Vienes de la monarquía española? Tú eres infanta, miembro de princesa. Y entonces, mi maestro, no aparece el libro de la Revolución. ¿Cuál es el libro de la Revolución Cubana? Augusto Palomino, no conozco ese libro. Venga a Miami, aquí tiene un amigo. En mucho país, no sé qué cosa. Los dejo que ya está de lluvia el día. No sé si irme a trabajar o esperar un rato. No, así no voy a ir a trabajar. Yo no tengo necesidad de irme a trabajar. Entonces, esa es la grande tragedia. Eso es lo que pasa. Por eso el pueblo de Cuba está esperanzado como un niño detrás de un farol. Un pueblo que la única esperanza que le han dejado es la ilusión de la mentira. Bola de churro, le decían a Fidel en la universidad, según Héctor. Sí, él era un poco desgarbado. Era un poco más garbado. Pero mira, yo soy un hombre, yo no sé si tú te has fijado. Yo soy un hombre que analizo al hombre dentro de la historia.
Yo no analizo el individuo como tal, al hombre dentro de la historia. Para mí Fidel Castro fue un hombre extraordinario por lo que postuló, escucha, por lo que postuló y por lo que se atrevió a hacer. Ahora, como gobernante es lo peor que Cuba ha tenido y como ser humano un tirano despreciable. Yo una cosa no mezclo con la otra. Ayer me decía la gente, pero ¿cómo usted puede ser amigo de Eusebio Leal y no puede ser amigo de no sé quién? Es que cuando yo era amigo de Eusebio Leal, yo era un muchacho que cuando él andaba con aquella camisita restaurando La Habana, yo siempre fui historiador, siempre me gustó la historia. Entonces yo iba allá a un teatro que había por allá por el Palacio del Segundo Cabo, que se reunían la gente a hablar de historia y literatura, de ovnis y estas cosas. Yo me sentaba y él se sentaba y ahí empezaba la charla. Yo lo escuchaba y después venía y le preguntaba a maestro. Y fuimos haciendo amistad. Y de vez en cuando me sentaba, él fue que me contó porque en Cuba se hablaba de tres maneras. Un hombre muy preparado y muy sencillo. Muy buena noticia, usted en Estados Unidos podría unir al exilio. Tranquilo, por favor. Mi intención no es unir al exilio, es despertar a un exilio anestesiado y adormecido. Maestro, las anécdotas de la guerra de independencia contra España, muy buena noticia, usted en Estados Unidos por unir al exilio. No te metas en la ratonera, a mí me regalan la finca de Otaola y no voy para allá. Las almas puras no se contaminan. Moisés no se contaminó en la corte de Faraón. Daniel no se contaminó en la soberbia y pagana corte de Babilonia. Esther no se contaminó en el palacio de Persépolis con Asuero. Y José no se contaminó en casa de Potifar, ni en la cárcel, ni de primer ministro de gobierno de Faraón. ¿Por qué me tengo que corromper y contaminar yo? Yo sé cuál es mi legado. Mi legado no es como un político guiar a mi pueblo. Ahí están los líderes, ahí está Eliezer, que me escuche, que oiga al encapuchado y diga, es verdad, yo no sé nada, tengo que prepararme. Maestro, ¿es verdad que Fidel y Posada Carriles jugaban basquetbol juntos cuando jóvenes? Posada Carriles fue un muchacho que integró el movimiento 26 de julio. Él era de Cienfuegos. Pero primero estuvo en la policía, en el ejército, unos 2 años. Claro que sí. Todo eso es verdad. Era de una familia rica y estudió en el Colegio Belén con el tipo. Ya Elian Paparazzi habló de usted bien, ¿ok? Mándame el link, por favor, para encontrarlo, porque cada vez que me dicen que la gente habla de mí, busco y no encuentro nada. El otro día me dijeron, Willy González te dedicó una directa y no aparece. Mándamelo. Ya Orlandito Rajadel se comunicó conmigo y vamos a empezar a transmitir juntos. Ese muchacho está bien preparado. El músico de Cienfuegos canta muy lindo. Entonces así. Entonces mi misión no es guiar a ningún exilio. Si todo el mundo aquí sabe lo que tiene que hacer. Es insistir, insistir, insistir para que conversemos. ¿Tú sabes a qué le teme toda esta gente? A que yo me robe el liderazgo y el protagonismo. Y yo no quiero nada de eso. Mi padre tristemente salvó la vida a Fidel y a Raúl y después lo condenó a muerte en la cabaña. ¿Quién era tu papá? Hazme el favor, dime quién era tu papá. Entonces es así. No es. El hombre se enamora del hombre. Ahí está el error de los pueblos. Hay que leer un libro de Mario Vargas Llosa, que a mí no me gusta Mario Vargas Llosa, porque él es muy crudo al escribir y es una pluma muy, 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 muy tosca. Se llama La fiesta del chivo y la obra está genial. Cuenta la vida del dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina, el generalísimo dominicano, el dictador dominicano. Y ahí tú tienes que aprender lo que Trujillo le enseñó a Balaguer. Le dijo, los pueblos se pierden cuando siguen a un caudillo. Por eso este pueblo me ha seguido a mí, por eso está perdido, porque yo soy un caudillo. Tú tienes que seguir
a la sociedad, a pensar con cabeza propia, criatura. Tienes que sentarte en tu casa, Rosanita Oropesa, y decir, es verdad, no me gusta Milanés, pero él es parte de la lucha. Es verdad lo que enseñó el encapuchado cuando dijo lo que pasó en la guerra. Si no estamos fritos aquí todo, mira, te voy a decir algo, mira. Tú ves al Brian hacer que vola pensante, que aparece con un par de tarros echando candela ahí. ¿Tú crees que un hombre así puede convocar al pueblo de Cuba? Y no te digo que sea mal patriota. Es que eso es el subproducto del hombre nuevo. El otro día me escribió una mujer que me dijo, no, porque usted no sabe, yo vivo en España. Y aquí los canarios nos dicen que nos van a votar de aquí. Muchos nos tratan bien. Es verdad que hay que tener una cosa nuestra, porque siempre sentimos el desprecio. Dice que nos vayamos para allá para que en el comunismo nos maten hambre. Españoles de esto, gallegos. Y es que la pobre mujer no sabe. Si me lo dice a mí, automáticamente ella coge una piragua y se va para el País Vasco, para el Canal de la Mancha, o se ahorca. Porque conmigo no hay nada de eso. Cuando ella me diga a mí eso, como ellos le dicen los sudacos, le digo, mire, primero que todo, los canarios no son españoles, son africanos. Eso es lo primero. Los españoles no tienen ese color de piel. Y estas islas son geográficamente africanas. El color de ustedes es el color de los pueblos del Sahara Occidental, como los saharauitas, como los tunecinos, como los marroquíes, como los argelinos. De ahí se poblaron las Islas Canarias. Lo primero. Lo segundo. Usted me dice a mí que yo soy un sudaco, pero yo soy el subproducto del Imperio Español en América, porque en América lo único que habían eran nativos americanos. Y ustedes fueron allá a producir descendencia mestiza y hoy nos llaman sudaco. Si yo no sirvo, es porque la matriz desde donde yo vengo no era muy buena y la maté. ¿Entiendes? Porque si yo tengo una madre de cuerpo matunga, con un cuerpo de copa de esas, las paticas flacas, que parecen dos calillitas, dos aicalitas, con un cuerpo de esos sin forma, a formo, y yo estoy matunga y heredé la biología de mi madre, y mi madre dice, ¿qué cuerpo feo tú tienes? Lo tengo feo porque yo vengo de ahí, de donde tú vienes, pues yo soy el subproducto de tu producción. Pero la gente no sabe. ¡Ay, me ofendieron! ¡Ay, me mataron! ¡Lánzate conmigo! Lánzate con la capucha, para que tú veas cómo quedas tendido. En la primera estocada, te desarmo. Resumir, somos Congo y Carabalí. Hay un poema de Nicolás Guillén, él lo escribió, la gente desprecia a Nicolás. Tienes que leer a Nicolás Guillén, para que sepas tus raíces. Tienes que leer Catálogo de Cubanía de Fernando Ortiz. Tienes que leer a Comandante en Jefe, para que tú veas cómo pensaba el tipo antes de ser la bestia en la que se convirtió. Por eso, si tú no sabes cómo el enemigo piensa, nunca podrás combatirlo. Yo era un muchacho así como ustedes, hasta que vino un macumbote del G2, que fue el único hombre que me dio esperanza en la vida. Me dijo, mira caballo, léelo para que sepas cómo él pensaba. Porque un hombre como tú, que tiene un destino glorioso en esta tierra, un alma pura que no se contamina, porque nosotros te hemos analizado. Tú no estás en la oposición buscando dinero. Aquí hay miles de opositores ricos que reciben rastra de real y usted no coge nada. ¿Lo sabemos? Entonces, la revolución un día va a desaparecer, pero tendremos que esperar a la muerte del general y comandante en jefe. ¿Por qué? Porque viene por muerte generacional. La última generación va a estar distante de aquel romanticismo revolucionario que nació en la Sierra Llana. Eso del primer discurso no lo inventé yo. Eso de un jerarca del G2 que me lo dijo a mí en una entrevista en una celda de Castillo. Porque él vino a verme para que yo comiera, porque él no quería que yo me muriera. Hay muchos militares de honor, gente que sabe. El hombre que me dijo, si a mí me ordenan sacar los tanques, masacrar a mi pueblo, yo nunca lo voy a hacer. Porque al menos a mí no me criaron con esos postulados políticos. Y él engañó a todo el mundo ahí, se pintó de un Mesías Redentor. Por eso es que se corrió el rumor en julio que Buró Tabí, el viceministro del Interior, general de brigada, había renunciado porque estaba en contra de la represión. Entonces tú tienes que entender que todos los que están ahí no son malos.
hay muchos buenos, pero que el código militar tiene castigos ejemplarizantes y amenazadores que son peores que los que el pueblo va a coger, porque si ellos se vieron los fusilan por traición a la patria, por insubordinación al poder y al mando, y la gente no entiende. La gente se acuesta a oír el encapuchado porque lo entretiene y después va a hacer sexo. Los dejo que está lloviendo, los quiero. Ya empezó a llover. Los quiero, después hablamos por la noche de Camilo.